día y un ratito más allá, pero ahora tomamos contacto con el móvil. Alan Zurita, en la CGT. Alan, buen día, ¿cómo te va? Nacho, muy buena mañana. En este momento está hablando, mejor dicho, se está realizando un homenaje, sí, a pedido de Tati Almeida, que está en representación de organismos de derechos humanos aquí en la sede de Esmato. Muchas gracias. Al 600. Muchas gracias. El próximo miércoles a una, bueno, efectivamente, a acá estamos para todos la ley de reunidos. Así escuchamos ahora para a Tati convocar, Almeida, dado que si esa ley sabemos las consecuencias que va a traer, convocar para el 12 o la fecha que te tenga la seguridad y la hora, donde tenemos que ser miles y demostrar, como yo no me voy a cansar de repetir, con los hechos tenemos que estar muchos, no con las intenciones, que estamos unidos. Eso es lo que hay que estar, unidos. Y realmente, dale, no bajar los brazos, realmente demostrar que esa unidad nos lleva a esa resistencia que estamos demostrando. Hay que demostrar que no nos han vencido. Por eso, queridos compañeros, realmente tenemos que seguir la lucha, no hay que abandonarla. Recuerden lo que las madres hace 47 años decimos y hacemos, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que adelante, a seguir la lucha, y se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Gracias. Bueno, reiteramos, Nacho, convocan a una movilización el miércoles que viene. Día de la sesión del Senado de la Ley de Bases, primero, para las 9 de la mañana. Ahora seguimos escuchando a Hugo Yasky, titular de la CTA. El gremio de Esmata. A ver. Ser parte de una convocatoria en unidad de todas las centrales de trabajadores de la Argentina y también de todos los movimientos sociales que representan a esa inmensa parte de nuestro pueblo que hoy sufre hambre. En un momento en el que los alimentos se siguen venciendo, se siguen pudriendo, y en el que el gobierno con crueldad tiene una política que pretende disciplinar a nuestro pueblo con el hambre. Muy bien, estamos aquí en esta conferencia de prensa, ¿sí?, de la CGT y la CTA, el llamado a una movilización, ¿sí?, en donde, bueno, tanto madres y ahí veíamos a los líderes de la CGT para llevar adelante esta marcha que aún no tiene fecha, ¿sí?, todavía no tiene fecha porque ahí quedaba como que en algún momento iba a darse. Para, yo tengo que hacer una cosa porque es terrible. Yo lo tengo que... ¿Ustedes saben que vinieron los tres?